Un aplauso para Luis, hola, que sale ahí. Hola. Probando micro. Probando micro. Probando micro. Probando micro. ¿No se me oye? Ahora sí. ¿No se me oye? ¿Lo hago con lenguaje de signos? Photoshop para niños sordos. ¿Qué tal, me oís? Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Ricardo me ha presentado muy bien porque me quiere mucho y él es mejor persona que yo infinitamente. Os doy las gracias por estar esta tarde aquí de sábado a las 5 de la tarde. Y bueno, quiero sobre todo hacer un taller para enseñaros alguna técnica, algún truco de Photoshop y sobre todo enseñaros un poquito la parte que nos explican los libros de técnica de Photoshop, que es qué retocar, hasta qué punto retocar o qué hacer cuando retocamos, ¿no? Porque una de los problemas que tenemos con Photoshop, que yo veo en mis alumnos, es que o retocan muy poquito, o retocan mucho, etcétera, ¿no? Tengo preparada una mini presentación de 10 minutillos para exponer todas mis ideas y luego vamos a hacer un retoque fotográfico de una foto que hemos hecho a Sheila, una voluntaria de Campus Party, esta mañana. Y bueno, esperamos hacer un retoque en directo. Hemos hecho las fotos aquí, sobre todo para hacer una foto in situ, no traer una foto muy bien preparada que se retoque muy fácil, ¿no? Vamos a hacer un retoque en directo, ¿no? Como os ha dicho Ricardo, el hashtag es CPES15 o CPCREP. Bueno, recordaros otra vez hola y gracias por venir. Este es el podcast que yo he creado. Bueno, yo llevo unos 16 capítulos, se llama Photoshop para niños malos y empecé a hacerlo porque doy un taller de laboratorio de fotografía en mi pueblo, en Segovia. Es un sitio muy pequeñito. Y bueno, mis alumnos el problema que tenían era que muchos días no podían asistir a clase, entonces repetir cada clase, todo lo de la clase anterior era complicado. Entonces lo que hice fue grabarlos. Entonces dije, lo voy a poner un nombre y los cuelgo en internet gratis, ¿no? Para que la gente los pueda descargar, para que todo lo que hago yo con mis alumnos pueda compartirlo la gente, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de compartir. Y bueno, pues empecé a hacer estos vídeos, los sigo haciendo y más o menos cada 15 días suelo publicar un vídeo. Aquí en Campus Party voy a presentaros la nueva intro. Ahora, porque para niños malos no tenía ninguna introducción, simplemente era una imagen estática. Y Samuel Riesgo, que le mando aquí un saludo, me ha creado esta estupenda introducción que ha terminado esta noche, ha terminado de renderizarla esta noche, en la que hemos colaborado los dos al hacerla, él la ha dirigido. Y la veo yo por primera vez y la veis vosotros por primera vez porque me lo han mandado hace muy poquito. Algo que suele suceder, que el ordenador no te responda. Vamos a ver si vuelve a la vida. Momento donde la gente cutre dice, esto es del directo. Vamos a ver si vuelve a revivir el ordenador. Estarán todos los de Linux y PC diciendo, ah, eso te pasa porque es un Mac, para que veas que también se cuelga el ordenador. Vamos a ver si responde. Se ha quedado tostado. Bueno. Vale, parece que ya revive. Un segundito. Si no funciona, pues pasamos directamente a la presentación. Pero me gustaría verlo porque le ha costado bastante trabajo y tiempo y esfuerzo. ¿Le puedo apagar y lo encendemos de nuevo? ¿Le puedo apagar y encender?
Vale. Reinicio. ¿Puedo reiniciar el puesto? Ahora. Bueno. Ahora os pondré las diapositivas, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar Photoshop para retocar nuestras fotos? Os voy a enseñar a hacer un retoque de belleza, pero el flujo de trabajo que os voy a enseñar vale para otro tipo de fotografías. No precisamente para todo el tipo de fotografía, por ejemplo, para fotografía documental o fotografía de reportaje no os valdría, pero sí que quiero que veáis un flujo de trabajo desde que se comienza hasta que se termina, ¿no? ¿Qué pasos hay que seguir desde el principio hasta el fin del retoque? Porque nosotros cogemos el Photoshop y lo primero que hacemos es empezamos a abrir, empezamos a retocar y claro, cuando retocamos con belleza hay que ser muy exigente con los pasos. No podemos retocar la piel, luego ponerle maquillaje, luego corregir el color de la piel, no, tenemos que seguir una serie de procesos, ¿no? Vamos a partir siempre de un fichero en formato RAW, lo vamos a revelar y luego lo vamos a producir con Photoshop. Una de las frases que vienen incluidas en la presentación es Photoshop no es un verbo. ¿Hasta cuándo retocar con Photoshop? Bueno, pues Photoshop tenéis que intentar que os pregunten por vuestras fotos por el retoque, no que os acusen de él. O sea, es una buena forma de saber hasta dónde habéis llegado. Si os preguntan, oye, ¿cómo la has editado? Eso es una buena pregunta. Pero, joder, ¿cómo te has pasado con la edición? ¿No? Si te acusan, ahí hemos perdido ya el control del retoque, ¿no? Hay muchas veces que el exceso de retoque es bastante dañino para las imágenes. Bueno, parece que estoy arrancado. ¿Se captura la imagen? ¿Tengo que arrancar el programa? Ya está arrancado. Bueno, ese es un paso, ¿no? Que Photoshop lo utilicéis como una rueda esmeril y no como un martillo neumático, ¿no? Vosotros trabajar con las imágenes y siempre, sobre todo, es bueno tener una segunda mirada a la fotografía, ¿no? Yo, por ejemplo, mi novia, siempre que estoy editando fotos, se la paso y me dice, pues aquí te has pasado, aquí... Porque muchas veces pasas mucho rato con el monitor y no te das cuenta a veces de que la piel está muy roja o que un niño tiene la cara con mucha luz, ¿no? Entonces, es muy importante que pidáis consejo. Bueno, ahora sí, vamos a poner... ¿Veis el monitor algo? ¿Veis el fondo? Sí. Voy a poner el vídeo, que parece que ya se ve. Un segundito. ¿Qué estáis viendo? ¿El fondo de Mac? No estaré clonando bien las pantallas, ¿no? Este es el momento de comer los petacetas. Pues si fallaba, este era el plan B. Ahí está.
estaba hasta ahora. Se queda como colgado, ¿no? ¿Te quitó la tableta? A ver si es problema de ella. Es el software este. Ya está presente. Se ha quedado tostado, ¿eh? Queda petado, ¿eh? Es el programa. Se queda muerto. Sí, yo creo que es que no está aclarando la pantalla. ¿Quieres tener lo mismo aquí que ahí? Me alegras. ¿Es el VLC este? Sí. Es que se queda apretado. ¿Es eso? Bueno. ¿Es esto o no? No. No, que se ha quedado apretado. A ver. Se queda... Yo creo que es... Vamos, pues... ¿Estás desconectado? La tableta. Bueno, puedes retocar con la mano. Me ha abandonado hoy el ordenador, ¿eh? Vale. Como os comentaba, Photoshop no es un verbo, hacedlo un sustantivo, utilizadlo como una herramienta. Photoshop no sirve de nada si lo único que lo utilizáis es para forzar imágenes, ¿no? Es simplemente una herramienta como vuestros flashes, como vuestra cámara, como vuestro objetivo. Cuando realizamos retoques, las opciones no son compromisos, porque exista el HDR, porque exista la foto de efecto veraniego que hay ahora muy de moda, porque exista el Instagram, no hay que hacer todas las fotos igual. El que vosotros podáis hacer las fotografías con HDR no significa que os pongáis a hacer HDRs, ¿no? Intentar ver lo que queréis en vuestras fotografías. No tendáis a modas, porque suelen pasar y con el paso del tiempo pues veréis que no hace nada bien a vuestras fotos. Otra es atajos. Yo la primera clase, cuando doy talleres de laboratorio, la primera clase se la dedico a enseñar Photoshop y a enseñarle atajos, porque los atajos os van a hacer la vida mucho más sencilla en Photoshop. Vais a ir mucho más rápido y no tenéis que buscar los menús, submenús, y tampoco hay que saberse 10.000 atajos. Simplemente es saber una veintena, 25 o 30 atajos que os van a solucionar la vida. Cuando empiezas a aprender Photoshop hay 5 o 6 básicos, pero cuando vamos avanzando es muy bueno ir aprendiendo atajos, ¿vale? El RGB no es un color.
cuando nosotros tocamos las fotografías utilizamos todos los canales, el rojo, el verde y el azul. Nosotros vamos a utilizar el color incluso para retoque de moda, para guiar la mirada. O sea, no utilicéis el color simplemente para hacer cosas bonitas, sino intentar ver, como os comentaba Alberto Yagüe el otro día, pues los tonos cálidos, los tonos oscuros, cómo buscamos en la mirada, ¿vale? Ahora os voy a dar unos patrones. Vamos a actuar siempre de lo global a lo local. Vamos a hacer retoques que sean en su totalidad y vamos a hacer retoques que cada vez vayamos tendiendo al detalle. En el retoque de belleza vamos a retocar los ajustes globales y vamos a llegar hasta la pupila del ojo en los últimos pasos, ¿vale? No os pongáis a retocar cosas muy puntuales porque veáis que tiene mucho trabajo al principio, porque no sirve de nada, ¿no? También es bueno, cuando estamos retocando, es ir para atrás. Siempre que vayáis para adelante, ir para atrás, ver cómo queda en general. Si retocáis mucho la piel de una zona y no os fijáis en el resto, vais a ver que tiene una zona lijada y la otra zona la tiene llena de granitos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. El flujo es dinámico. Aunque os he explicado que hay un método de trabajo, no todas las fotos son iguales. No todas las fotos requieren que se hagan los mismos pasos, ¿vale? No todas las fotos son iguales, no tenéis que hacer siempre lo mismo. Tenéis que intentar hacer las cosas bien desde la cámara, ¿vale? Mis alumnos muchas veces dicen, no, esto lo retoco con Photoshop, me ha quedado oscura. No, intenta hacerlo bien desde la cámara, porque luego te ha quedado oscura, pero luego te va a salir mucho ruido en la foto. O, bueno, esto lo recupero con el Camera Raw, todo lo que ha quedado reventado. Bueno, pues todo lo que recuperes va a ser un detalle muy feo, ¿no? Bueno, intentar hacerlo bien desde la cámara. Y el corolario de esta sentencia, pues es que iluminéis bien. Cuando trabajéis en estudio, intentar pasar unos minutos colocando bien las luces, viendo si está quemada, si no está quemada, ver las sombras, dónde le produce las sombras, ¿no? La foto que hemos hecho esta mañana, me ha estado ayudando Miriam, y bueno, buscar una persona o la modelo para antes de empezar la sesión intentar dejar corregidas las luces, ¿no? Porque si no, luego en Photoshop no lo arregláis. Luego tenéis que intentar componer. Vosotros estáis acostumbrados a reencuadrar las imágenes y lo que hay que tender es a componer. Vosotros cuando cogemos la imagen decimos, lo recorto así. ¿Por qué lo recortáis así? Tenéis que fijaros en reglas de composición. Tenéis que eliminar los elementos del centro, ir a las reglas de los tercios, ver si os gusta un formato cuadrado, dónde colocáis el formato cuadrado. A mí me gusta mucho el iPhone porque hay veces que te descargas una foto y juegas con ella para ver cómo encuadra bien. Es importantísimo la composición. Si situáis una persona sin espacio, si la dejáis que respire, si dejáis que respire hacia un lado, si dejáis que respire hacia otro. Es muy importante que entendáis esto como una composición, no como un encuadre. En cine no se puede hacer, en fotografía así. La profundidad de campo no es simplemente el número F que tenéis en la cámara, ¿vale? La abertura del diafragma. La profundidad de campo, entendemos que cuando vemos una fotografía, ver el recorrido que tenemos. Primero vamos a tender a ver zonas claras, después vamos a tender a ver zonas de enfocada, desenfocada, después vamos a ver sitios donde hay mucho color, a poco color, ¿no? Tenemos que hacer eso con Photoshop de una forma muy, muy sutil, porque hay dos miradas, una consciente y una inconsciente. La mirada consciente es la que sabemos lo que estamos viendo, pero hay una inconsciente que te dice que esa foto es buena, que tiene algo, ¿no? Alguien que no entienda nada de fotografía, tú le enseñas una fotografía buena y valora que es una fotografía buena, porque muchas veces tiene muchos de estos detalles, ¿no? Luego no nos olvidemos que las fotografías son color, luz y forma, ¿vale? Cuando retoquemos en Photoshop, pues veis si podéis hacer triángulos, ver recorridos como en los cuadros, ¿no? Basaros mucho en la pintura. La pintura os dice todo. Hay una frase de Edward Hopper, cuando ya estaba a punto de morir, que pintó un cuadro que era una vista desde una habitación y entraba un rayo de sol. Le dijeron, ¿qué has pintado? Y dice, yo solo intenté pintar las ondulaciones de la luz, ¿no? Pues cosas tan sencillas. Un pintor al final y un fotógrafo intenta pintar luz. Mirar la luz y no miréis tanto los píxeles, no miréis tanto Photoshop. Bueno, como os ha comentado Ricardo, yo tengo formación también en publicidad, y en publicidad se estudia un poquito, pues, además de cómo engañar a la gente, ¿no? Pues, cómo hacer como miran, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió de esta asignatura es que casi todas las personas, al final, inconscientemente hacen lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, los patrones, cuando vosotros situáis patrones en una fotografía, imaginad que hacéis una fotografía aquí y situáis el elemento al fondo, los patrones que hacen las columnas del edificio os van a guiar la mirada, van a hacer líneas, ¿no? Después están las zonas de luz. El ojo mira la luz. Entonces, cuando estéis retocando con Photoshop y queréis que se fije alguien en un elemento, ponedle luz, porque ahí va la mirada, ¿vale? Después, con las intensidades de luz que creemos, pues vamos a recorrerla. Después hay una serie de pasos como alto a bajo contraste, estático a móvil, nitidez a desenfoque y saturado a desaturado. Este es el orden, ¿no?, en el que el ojo comprende una mirada. Al ojo le gusta la luz y le gusta el contraste. Donde tengáis una zona que no queréis que se mire, quitarle contraste. No solo desenfocarla, es quitarle contraste, quitarle luz, oscurecerla, ¿vale?
Os he resumido un decálogo que siempre les cuento a mis alumnos, que es que todas las fotografías tienen dominante. La dominante es la que tiene el sensor, la de la calidad de la luz, etc. Que se puede obviar si os gusta la dominante de vuestras fotografías, porque muchas veces el tono cálido de una foto gusta. No hay que eliminarlo siempre, hay que valorarlo creativamente. Se puede quitar esa dominancia, se puede utilizar. El fichero solo es virgen una vez. Alberto ya os dijo que con el rojo se calentaban a las personas. Bueno, pues yo os digo que el fichero solo es virgen una vez. Todo introduce artefactos. Todo el retoque que apliquéis a vuestra foto la va llenando de roña, ¿no? La vamos deteriorando, la vamos desgastando. Hay que tener cuidado. Que pueden ser acumulativos exponenciales. Si vosotros enfocáis al principio una foto y empezáis a aplicarle ajustes, ese enfoque pequeñito que dices, yo enfoco al principio. Bueno, pues al final te aparece un desastre de foto porque todo se va acumulando en capas. Quiero perder lo mínimo posible. ¿Cómo lo hago? Trabajando en 16 bits, trabajo con RAW y trabajo con espacios de color Adobe RGB. Quiero intentar que todos mis retoques sufran lo menos posible en la imagen. Pues utilizo estas tres técnicas. Quiero ganar lo máximo, pues obteniendo una resolución muy buena, ¿no? Quiero cambiar y deshacer lo anterior incluso en el futuro. ¿Cómo se trabaja en Photoshop? Pues con capas de ajuste, con máscaras, con formatos como PSD o TIFF que nos permiten guardar y conservar el trabajo. Os va a pasar muchas veces que cuando comencéis en retoque sabéis enfocar. Por ejemplo, una cosa tan útil como es enfocar una foto al final. Pues cuando van pasando los años vais a aprender enfoques mejores. Vais a aprender, pues este enfoque a piel le viene mejor, este enfoque a un paisaje le viene mejor. O aquí le quiero meter un enfoque máximo, ¿no? Pues si tenéis una capa de ajuste, una capa en Photoshop de enfoque, simplemente cuando abrís el fichero la quitáis y volvís a enfocar. Esto os va a facilitar mucho en el futuro corregir errores. Y otra cosa, cuando editéis las fotos, no os acordáis que luego las tenéis que imprimir. Y cuando imprimís la foto, la imprimís otro día y si has exportado el TIFF o el JPG, por ejemplo, veis que la foto es muy negra o es muy oscura. ¿Cómo lo corregís? Ya no podéis, ¿no? Tenéis que tener cuidado. Tenéis que tener abierto el fichero con todas las capas cuando vais a imprimir para hacer las últimas correcciones. No lo vamos a hacer porque no va a dar tiempo en esta charla, pero os voy a dar unos patrones porque muchas veces cuando se retoca en belleza se cambia el fondo. Nosotros hacemos una foto a la modelo, lo hacemos con un croma, lo hacemos con un fondo blanco, gris o negro. Yo os recomiendo pues, el blanco, el gris o el negro para cambiar el fondo. Bueno, pues siempre el fondo tiene que tener menos nitidez que la figura. Si veis, cuando hay composiciones de gente que pone a la modelo en un sitio y pone una pared al lado y las pone en el mismo enfoque, pues ahí se nota que no está hecha la foto en el mismo sitio, ¿vale? Canta. El fondo que busquéis, hay bancos de imágenes. Os recomiendo, por ejemplo, una página que se llama cgtextures.com. Hay otra que se llama lostandtaken.com. Bueno, pues son bancos de texturas que vosotros podéis coger para utilizar en vuestras fotos. Intentar buscar una que no sea lo contrario a vuestra foto. Si hacéis una foto en clave alta, no busquéis un fondo negro total, porque se va a notar mucho. O sea, el cerebro interpreta que ahí no tiene que estar. Luego también que esté proporcionado el fondo con la modelo. Si busquéis un fondo de ladrillo, que el ladrillo no sea del tamaño del ojo de la modelo. Daros cuenta del tamaño de la cabeza de la modelo. Incluso podéis hacer que la modelo tenga una cabeza más pequeña si ponéis un ladrillo más grande. El fondo siempre sirve para resaltar. No lo utilicéis para meter más información a la imagen. Siempre utilizarlo a favor del resalte. Cuando vayáis con vuestro teléfono por la calle, coger texturas como estas, las manipuláis un poquito y os sirve pues para... Bueno, aquí no se ve nada, se ve en el monitor. Para resaltar a la modelo. También os tenéis que dar cuenta de la dirección de la luz. Cuando hacéis una fotografía a una modelo en el estudio y, por ejemplo, esta foto, ¿de dónde le entra la luz? Le entra de su lado izquierdo, ¿no? Y le entra desde arriba. Tenéis que ver que si ponéis un fondo tiene que estar más o menos iluminado así. Si ponéis un coche al lado, que no le entre la luz por el otro sitio. Porque el cerebro va a decir, esta chica no estaba ahí, ¿no? El fondo tiene que tener la misma perspectiva, ¿no? Si no queréis hacer perspectiva como hacían los surrealistas, como de Chirico o Antonio López en su primera etapa, tenéis que buscar que si tenéis un coche en una perspectiva, no le pongáis en una perspectiva equivocada, porque ahí sí que la gente dice, aquí esto no me cuadra, ¿no? Y luego intentar engañar. No os dediquéis a hacer selecciones tremendamente perfectas, porque se tarda mucho tiempo y no sirven para nada. Yo lo que dedico es la mitad de tiempo a hacer la selección y la mitad de tiempo a engañar, a desenfocar un poquito, a coger un poco de color del fondo y contaminar el pelo, a utilizar pequeños trucos visuales para que al final no hayamos tenido que seleccionar todo el pelo. Si lo veis luego en una imagen
con el pelo perfectamente seleccionado, pero que, por ejemplo, no se le contamina el color de detrás, ahí también estamos dudando, ¿no? Entonces, cuando engañáis, os está ayudando a retocar. Os voy a enseñar unas fotos antes y después, son siempre fotos de alumnas que cuando hacemos talleres de iluminación y talleres de retoque, y bueno, más o menos son fotografías para que veáis más o menos cómo tiene que ser el retoque. En esta foto, por ejemplo, pues ¿cuál era la intención? Pues que por ejemplo, este retoque, si hacéis una fotografía a una chica con la piel muy clara o muy iluminada, no os va a salir. Tenéis que utilizar una piel oscura o iluminar a la chica para que la piel esté muy oscura, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas veces el dúo de retoque-fotografía. Esta es otra fotografía muy sencilla, utilizada con un flash en una caja de luz, con un reflector. El problema es que hay veces que haces dos o tres fotos con una iluminación buena, pero a lo mejor luego lo ves en pantalla, te crees que la cara estaba bien y estaba poniendo un gesto muy raro, ¿no? Bueno, pues hay veces que te toca sustituir la cara, ¿no? También se utiliza Photoshop para esto. Hay que pedir permiso a la modelo, la coges de otra foto y la colocas. Esta es otra foto. Bueno, fijaos, esta foto posiblemente la que más retoque tiene de todas las que habéis visto y se basa simplemente en hacer un retoque cosmético. Pues donde se han eliminado los pelillos de las cejas, pues la piel que queda detrás es gris, pues tenéis que eliminar ese gris, ¿vale? Son retoques que se hubieran podido hacer con maquillaje y que se tarda bastante en hacer para que quede un efecto realista. Si veis esta foto desde cerca, pues veis que tiene mucha definición, luego os la puedo enseñar, ¿no? Luego, por ejemplo, pues tiene una parte del reloj que le hemos puesto un poquito de pelo para que no se vaya la mirada ahí. Bueno, son ejemplos. Bueno, la fotografía que vamos a retocar la hemos hecho esta mañana con una voluntaria, Sheila, con otra voluntaria, María, que son los dos claros ejemplos de que a la Campus Party también venís chicas guapas, ¿no? Que siempre parece que solo venimos chicos, ¿no? Y Ricardo, que me ha estado ayudando. Bueno, vamos a hacer el retoque. Parece que el ordenador me ha dado tregua. Hemos estado haciendo algunas capturas. Bueno, esta se me ha colado en el ordenador de Ricardo. Hemos hecho algunas capturas. Normalmente, cuando vais a elegir cuál vais a retocar, pues tenéis que fijaros en... Yo lo primero que me fijo es en la expresión, ¿no? ¿En qué me fijo? Pues en la mirada, en qué me está transmitiendo, ¿no? Después, ¿en qué me puedo fijar? Pues me puedo fijar en un elemento, por ejemplo, como es el enfoque. Voy a ver si con la tableta gráfica me deja trabajar. Se queda colgado la tableta. Va a ser mi tableta la que no se lleva bien con el ordenador. Bueno, os recomiendo que hagáis una tira. Como veis, yo trabajo con cámara RAW. Entonces, seleccionáis varias fotos y lo que vamos a hacer es ver cuál está enfocada, ¿no? Lo primero es, pues nos vamos a ir a una parte que me interesa mucho es el ojo. Pues vamos a ver qué parte del ojo está enfocado y qué parte del ojo no está desenfocado, ¿no? Es una cosa sencilla, pero si utilizáis una foto que está desenfocada, pues ya luego no podéis hacer nada de retoque, ¿no? Vamos a coger cualquiera de las dos, porque las dos me gustan. Voy a coger casi la segunda, porque tiene pues más superficie de cara, y así vais a ver un poquito mejor el retoque. Lo primero que hacemos es revelarlo, hacer un revelado básico, un revelado técnico, como dijéramos. La temperatura de color no me importa, os voy a enseñar ahora a corregir la dominancia, que en este caso la voy a dejar. Veis que tiene la cara con una tonalidad un poquito dorada, porque hemos utilizado un beauty dish con un reflector oro para darle un poquito de sol en un interior. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el histograma, eso es lo primero. Lo que vamos a hacer primero es ajustar la exposición, desplazamos el tirador de exposición hacia la derecha, manteniendo la tecla Alt pulsada, vemos los colores que se nos van reventando, ¿no? Nosotros soltamos, yo suelo soltar cuando empiezan a aparecer. Ahí no significa que esté reventada la imagen, significa que el canal rojo está reventado, ¿vale? Los demás canales de color están intactos. Entonces yo lo que hago ahora es recupero un pelín. Esto le mete un poquito de gris, pero recupera bastante la imagen. Me voy a los negros y lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a ajustar en el histograma
la parte de la izquierda. Bueno, pues en el caso de los negros es más complicado recuperar los negros empastados porque le tenemos que dar luz de relleno y actúa sobre todo la imagen. Hay que intentar dejarlo más o menos equilibrado. Fijaos, ahí se me ha... Eso significa que se empasta esa zona de negro. Bueno, luz de relleno, lo único que va a hacer es darle luz. No quiero porque el pelo me gusta cómo está iluminado. Hemos utilizado otro foco y un reflector para darle un poquito de luz. Y ahora ya lo único que corregimos son las zonas medias, ni los brillos ni las luces. Lo que hacemos es corregir el brillo, que es bastante importante, si queremos una imagen más oscura o queremos una imagen más clara. Lo voy a corregir como lo veo en el monitor, porque no sé cómo lo estáis viendo desde allí. El contraste, evidentemente, es una foto de belleza, no le voy a tocar el contraste porque le sacaría mucho más las imperfecciones de la piel. Intensidad es un control que me gusta mucho porque lo que hace es satura los colores que están poco saturados. Los que están muy saturados no los toca y además conserva las pieles. A mí me gusta siempre quitarle un poquito de intensidad, por lo que casi toda la ropa va a perder un poquito de saturación y la piel se va a conservar. Entonces le vamos a dar más detalle a lo que es el retrato. Saturación os recomiendo que en el Camera Raw no lo toquéis, porque es muy dañino. A mí no me gusta utilizarlo porque a nada que subes un poquito la saturación se quedan los colores muy eléctricos, ¿vale? Yo lo siempre dejo siempre en cero. Luego podemos tocar más controles en Camera Raw, no me voy a extender en los controles. Podemos coger, por ejemplo, el color de la camisa. ¿Y cómo lo corrijo? Pues lo corrijo como yo la he visto a Sheila esta mañana. Yo creo que este color era mucho más saturado porque era un rosa muy rosa. Entonces le voy a coger en saturación, le voy a subir los púrpuras, los magentas, porque yo es como le he visto así el vestido y así es como me gustaría reflejarlo, ¿no? Muchas veces recuperas lo que has visto en la vida real, ¿no? En luminancia, pues voy a coger y le voy a dar incluso un poco más de luz a ese rosa. Esto se puede hacer también con este tirador, el selector, que bueno, pinchando encima de la imagen lo que hace es que selecciona los tiradores, los colores automáticamente. A mí me gusta utilizar más este panel. Ya no realizaría muchos más cambios. También deciros que se puede enfocar la foto desde Camera Raw. Hay mucha gente que la coge y la enfoca. Enfocar solo en Camera Raw si vais a dejar la foto terminada. Si vais a pasar a Photoshop, simplemente dejarla enfocada para pantalla. Un pelín de enfoque. Lo que se llama el enfoque de entrada. Si os leéis, hay un libro de Bruce Fraser que es de enfoque y él decía que había tres enfoques. El de entrada, que es el que vamos a utilizar ahora para empezar a retocar, porque si no tenemos muchas veces un poquito de enfoque no podemos retocar los poros. El enfoque de salida, cuando vais a imprimir en vuestra impresora necesitáis enfocarla porque todas las imágenes están desenfocadas, siempre hay que enfocar. Las cámaras digitales tienen diferentes partes y, por ejemplo, tienen filtros delante del sensor que desenfocan un poquito la imagen. Además, pues del sistema anti-infrarrojos que tiene, etcétera, siempre se desenfocan un poquito. Y luego hay un enfoque que es el creativo, que luego le vamos a aplicar, porque no es lo mismo enfocarle la cara que enfocarle el vestido. Nosotros no le vamos a querer enfocar la cara muchísimo porque va a salirle todavía mucho más detalle del que tenía, ¿no? Para enfocar hay un truco muy bueno en Camera Raw, que es llegáis al zoom y le ponéis a partir de 100. Cogéis una zona que tenga más o menos detalle y con la tecla Alt, en cantidad, os va a poner la imagen en blanco y negro y así veis mejor el enfoque, ¿vale? Ahí no vais a ver casi nada. Ya os digo, si vais a pasar a Photoshop, enfocar muy poquito, ¿vale? Hay un control que yo es el que utilizo siempre, el primero, que es el control de máscara. Vosotros estáis enfocando toda la imagen por igual, pero hay un método que es este, que le inventó el que os he comentado antes, Bruce Fraser, que trabajó con Adobe para convertir su método en algoritmos para Camera Raw, que le vamos a decir dónde queremos enfocar. Pues queremos enfocar sobre todo en los ojos, en las comisuras de los labios, ¿no? No queremos enfocar la cara. Bueno, pues las zonas blancas son las zonas que se van a enfocar, así estamos protegiendo un poquito, ¿vale? Siempre empiezo yo con una máscara. Detalle, si dais mucho detalle, sacáis mucho más ruido en la cara, entonces no os viene bien. Vamos a pasar la imagen a Photoshop. Para pasar la imagen a Photoshop, yo lo que hago es convertirlo en un objeto inteligente, para luego poder volver atrás si quiero corregir la imagen, ¿no? Como os he dicho antes, quiero siempre tener control total sobre la imagen. ¿Qué hago? Con la tecla mayúsculas, veis que me cambia el icono, y en vez de poner abrir imagen, me pone abrir objeto. Entonces lo que va a hacer es que me va a convertir ese RAW en un objeto inteligente, me lo va a incrustar en una capa de Photoshop, y nosotros podemos volver otra vez para atrás y para adelante con ese objeto inteligente. Bueno, vamos a ver si lo abre. Esta foto que veis, bueno, pues necesita ya poco retoque.
¿Cuál es el retoque que le vamos a aplicar? Pues un retoque sobre todo, le vamos a quitar alguna impureza que tenga en la piel, le vamos también a... Bueno, se ha quedado muerto, yo creo que ahora revivirá. Le vamos a quitar las arruguitas, le vamos a dar un poquito todo el maquillaje que le ha puesto María, que se ha perdido con los flashes, el efecto de los flashes al final lo que hace es que le está quitando el color. Pues lo vamos a volver a recuperar, le vamos a dar un poquito más de glossy en los labios, etc. Siempre tener cuidado con lo que queréis hacer. Analizar la imagen 2 minutos. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ponerme a meterle ahí capas y capas y capas a ver qué hago? No. ¿Quiero coger y meterle ahí la piel como si fuera una muñeca? Porque ahora está muy de moda que las niñas parezcan, las modelos parezcan muñecas. Pues no. ¿Qué quiero hacer? Pues que se fijen en los ojos y de los ojos que bajen por el rastro, ¿no? Pues tendremos que hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el balance de blancos, para lo cual lo que vamos a hacer es calcular el punto negro, calcular el punto blanco y calcular el punto gris, el gris medio. Es fácil porque el gris medio, bueno, lo tenemos en el fondo, lo hemos hecho allá atrás, pero vamos a calcularlo. Yo siempre os recomiendo que hagáis una copia del fichero RAW. ¿Veis el icono que aparece abajo? Aquí. Eso significa que es un objeto, que está incrustado como un objeto. Si hago doble clic, vuelve el cámara RAW. Entonces puedo volver a editarla infinitamente. Vale, he hecho una copia, pero también está en formato RAW. Como no quiero hacerla en formato RAW, la voy a rasterizar. Esta es la diferencia. La capa de arriba sería un fichero RAW que abro en Photoshop y la de abajo es un fichero RAW que abro como objeto. En la de arriba no puedo volver a cámara RAW y en la de abajo sí. Si yo hago doble clic, que no lo voy a hacer, volvería a cámara RAW y puedo ajustar. Imaginaros que lo estáis viendo en un monitor y al finalizar la sesión os dais cuenta que no estaba muy bien calibrado y estáis viendo a lo mejor demasiado magenta y tenéis que corregirlo. Pues no vais a corregir toda la imagen otra vez. Corregís el RAW, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es corregir el punto blanco y el punto negro. Para ello, vamos a crear una capa de umbral. La capa de umbral lo que hace es que nos va mostrando los tonos. Si nos desplazamos hacia la izquierda, nos pone los tonos oscuros, el negro. ¿Cómo le decimos a Photoshop que esos pelitos de ahí arriba, que están en negro, son la zona negra? Elegimos el cuentagotas, elegimos el selector de cuentagotas y con la tecla mayúsculas hacemos zoom, nos vamos a esta zona y lo marcamos. Es como para decirle, quiero acordarme de este punto, ¿no? Me vuelvo al umbral, voy a calcular el punto más blanco, que aquí, por ejemplo, lo tiene. Voy a mover el panel de información aquí. Fijaos, ¿dónde tiene el punto más blanco? Pues donde le ha dado más la luz. En la nariz, en los pómulos. Ahí. Pues igual, cojo el cuentagotas, mantengo pulsado, se llama muestra de color, es el segundo cuentagotas, y con la tecla mayúsculas dejo la segunda muestra ahí. Hasta aquí funcionan casi todos los libros de texto de Photoshop. ¿Cómo calculamos el punto gris medio? Porque el punto gris medio es tan importante como esos dos, ¿vale? Pues el punto gris medio lo vamos a hacer de la siguiente forma. Con el umbral puesto, creamos una capa, la vamos a rellenar de gris, edición rellenar 50% gris, modo normal, y la vamos a poner en modo diferencia. Este es un método de retoque, esto es un truco de Deep Cross, un retocador americano. Nos vamos aquí al umbral, vemos que ha cambiado el histograma y nos vamos hacia la izquierda y aquí estaría el gris medio. Fijaos que dónde está, pues en la blusa de la modelo. ¿Lo veis aquí? No funciona a veces, también lo advierto, dependiendo de las fotos, dependiendo de los colores, no funciona siempre, pero funciona casi siempre. Bueno, una vez que tengo estos tres puntos de referencia, ya el umbral no me sirve de nada, lo elimino. Elimino también la capa de diferencia. Fijaos dónde está el punto negro en el pelo, el punto blanco está en la nariz y el punto gris está justo en el fondo. ¿Qué tengo que hacer? Elijo una capa de ajuste de niveles o de curvas, la que queráis de los dos, yo siempre utilizo curvas. Cojo la capa de negro, el ajuste de negro y hago clic. Cojo el ajuste de blanco y hago clic. Cojo el ajuste de gris y lo hago aquí. Pumba. Esto sería una... Aquí hemos eliminado pues toda esta tonalidad fría que teníamos por la iluminación.
y le hemos dejado como lo habíamos iluminado con el flash. Fijaos que se ha vuelto la foto un poquito más cálida, ¿vale? Si hubiéramos querido la otra foto, la podemos dejar. Es una cosa totalmente creativa. Aquí le hemos corregido el equilibrio de color, el balance de blancos, ¿no? Esto se puede hacer con Photoshop poniendo la modelo un ajuste gris, una tarjeta gris, eliges luego con Photoshop ese gris y ya funciona. Pero si no lo tenéis, a mí se me ha olvidado en casa, pues lo hacéis así. Después que hemos hecho esto, podemos ajustar el contraste, podemos hacer ajustes a nivel global de la imagen. Yo voy a empezar con el retoque de piel. Para hacer el retoque de piel, lo primero que vamos a hacer es eliminar las imperfecciones. Vamos a eliminar todo lo que son granitos, poros, arrugas, las marcas, las ojeras, las bolsas de ojos. ¿Para ello qué vamos a hacer? Vamos a duplicar todo en una capa para no perderlo, para copiar todos los ajustes que tenemos abajo, acoplarlos y meterlos en una capa nueva, hacemos Control Alt mayúsculas E. Si tenemos Mac es Option Command mayúsculas E. Y veis que se me ha copiado una imagen arriba, una capa, como si fuera un sándwich de todas. Este es un truco muy bueno. Control mayúsculas Alt E, me coge todo lo que tengo, que estoy viendo, y me lo mete en una capa de arriba. Entonces está guay, porque hay muchas veces que voy haciendo esto. Aquí tengo a la modelo, que como veis tiene casi nada de granos, tiene alguna espinillita muy pequeña. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, lo primero es saber dónde hay que corregirlo, porque corregirlo por corregirlo no tiene sentido. La forma más fácil de ver las imperfecciones es crear un mezclador de canales, lo ponemos en monocromo, le bajamos el rojo y le subimos el azul. Vamos a subir un poco más el rojo. ¿Vale? Aquí vemos ya las imperfecciones. ¿Veis dónde tienen los granitos? Aquí podéis ver las zonas ya donde tenéis que retocar. No os pongáis a retocar toda la imagen porque no toda la imagen tiene granitos. Fijaros, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y alguno por aquí. ¿Lo veis, no? Este es un truco para ver dónde están las imperfecciones. Fijaros las de la nariz que no las veis apenas. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas, hay diferentes métodos. Los hay muy rápidos y los hay muy lentos. Yo voy a elegir un punto intermedio, que es un poquito artesanal, pero que os va a funcionar bastante bien. Hay filtros para eliminar todo este tipo de arrugas, como por traiture, etcétera. También hay gente que los usa bastante bien, pero yo no soy muy partidario de ellos porque deterioran mucho la imagen. Se queda la imagen muy en plan, muy de muñequita. Vale. Borro esta capa. Vosotros, con una capa nueva, con un lápiz, podríais hacer marcas. Tengo que corregir esta ojera, tengo que corregir esto, porque os va a ayudar después, ¿no? Pues nada, es tan sencillo como... Yo utilizo mucho la herramienta parche. La herramienta parche lo que hace es que... No se me ha borrado la otra capa. Ahora. La herramienta parche lo que hace es que cuando hacemos una selección y la movemos, pumba, bueno, perdón, la tengo que tener en origen, y la muevo, me desaparece. Esto sirve para ir eliminando granito a granito de una forma más o menos despacito y sin perder el control de que no estéis retocando toda la imagen. Fijaos, por ejemplo, todos estos granitos de aquí los veis quitando. Yo no le quitaría el lunar, porque el lunar es una marca de personalidad suya. Lo que haría ahora es incluso maquillársele para que le quede mejor. ¿Vale? Tener cuidado con eliminar lunares. A mí no me gustaría que me quitaran mi lunar de una foto. ¿Vale? Yo he nacido con él y estoy muy orgulloso de él. No quiero que me lo retoquen con Photoshop. ¿Vale? Todo este tipo de lunarcitos pues, no se ven, no son tan personales. Hay alguien que alguna vez se pasó con el Photoshop y hasta a Mikel Erentzun le pusieron que tenía el diente bien. Joder, cuando ves a Mikel Erentzun con el diente bien, pues sabes que le han retocado ya, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. Bueno, vais retocando. Lo suyo es ir haciendo un círculo y vais retocando poquito a poquito. No hace falta que seáis muy puntillosos, sino que vais cogiendo lo más grueso y luego ahí dais otra vuelta y vais eliminando lo más delicado. Porque si os dedicáis a una zona a dejarla muy limpia, os queda muy raro. O sea, vais a ver la situación, que es muy rara. Por ejemplo, todas estas marcas de aquí, hay gente que las difumina totalmente, ¿no? Yo no las voy a eliminar del todo. Lo que hago es que cojo con la herramienta parche, lo muevo. Veis que le ha dejado completamente lisa la piel, pero le ha quitado la personalidad, ¿no? Hay un truco para eliminar este efecto o controlarle, que es darle ahora control mayúsculas F. Lo he hecho, lo va a hacer ahora. Está pensando. Con control mayúsculas F lo que hace es que le podemos decir este ajuste cuánto le queremos quitar o poner. Yo lo que hago es que le dejo al 20 o 30%. O sea, solo le quito un poquito
la marca. O sea, no le quito totalmente... ¿Veis? Sale el ajuste de transición. Puedo dejarle el efecto entero o le puedo quitar... Yo le voy a dejar en un punto intermedio, porque si le quitáis todo el efecto, vais a perder la personalidad de la persona, ¿no? Fijaos aquí, esta parte está desenfocada, me gustan mucho las fotografías que son un poquito así laterales, porque te permiten un poquito incluso guiar más la mirada. Fijaos, si yo hago clic ahora y hago control mayúsculas F, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer inmediatamente después que hago el ajuste. O sea, lo tengo que hacer el ajuste y lo siguiente que tengo que hacer es control mayúsculas F. No puedo volver luego a hacer ese ajuste. Sirve también para el pincel. Cuando utilicéis un pincel corrector y veis que os habéis pasado, le dais a control mayúsculas F y os sirve. Voy a beber un poquito de agua. Vale, nosotros iríamos retocando la foto poquito a poquito, quitando todos los poros, y llega un momento, bueno, voy a retocar esta, la muevo, control mayúsculas F, control mayúsculas F parece que hoy no le está gustando porque se queda palominado. Por ejemplo, el pendiente, pues si se lo queréis quitar, tenéis que hablar con la modelo. Yo he hablado antes con ella en la foto que no se lo quitara, que si es un pendiente que es suyo, no tiene por qué quitárselo. El retoque no tiene que significar ir quitando todo en la cara y dejarla como si fuera Marujita Díaz. O sea, tiene que ser que quede bastante original, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer ahora es homogenizar el color de la piel. ¿Qué nos va a hacer esto? Todos los poros que tenemos en la piel rojizos, las espinillas, zonas de maquillaje mal dado, lo vamos a homogenizar un poco. Hay gente que lo que hace es que duplica la capa, la desenfoca con un filtro mediana y le aplica una transparencia. Y claro, el problema es que eso es un desenfoque, yo lo llamo la lija. Es como si coges a una persona y la lijas, ¿no? Las personas tenemos poros en la piel y esas cosas, ¿no? Pues este método nos permite conservar los poros, ¿veis? Yo, por ejemplo, mi retoque sería dejarlo así. Le he quitado un pelín, fijaos el antes y el después, pero no tiene que significar quitarle todo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este truco es bastante bueno, es de un retocador alemán que se llama Calvin Hollywood, y lo que hace es lo siguiente. Duplica la capa, control J para duplicar la capa o command J. La pone en modo... A ver si me deja. Se queda pensando. La pone en modo luz intensa. La invierte. Control I. O imagen, ajustes, invertir. Ahora vais a ver el efecto. Para que quede este efecto, tiene que estar la imagen casi completamente gris. Vais a ver que si ponéis otro modo de fusión o no la habéis invertido, no sale este gris, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis que está la imagen en gris? Esto sería que estamos haciendo el buen camino. Ponemos modo luz intensa, invertimos. Y ahora lo que vamos a hacer es filtro, otro paso alto. ¿Alguien sabe para qué sirve el paso alto? ¿Alguien que levante la mano? Para enfocar. Pues fíjate, en este ejemplo, esto es una pregunta con trampa, soy muy malo. En este ejemplo, cuanto más radio das, más desenfocas. Es un poco el mundo al revés. Este truco me gusta porque yo no sé cómo lo inventó, porque funciona justamente al revés. El filtro paso alto lo que hace es desenfocar. ¿Qué vamos a hacer? Desenfocar la imagen hasta un punto en que perdamos un poquito el poro de la piel y se vea más o menos homogénea. Lo voy a exagerar un poquito, ¿vale? Más o menos le daría esto. Y ahora ya vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Que como esto es el mundo al revés, va al contrario. El desenfoque lo que hace es enfocarlo. Y si os fijáis, según vamos avanzando, si le doy a tope, enfoca la imagen como la teníamos antes. Si la dejamos a este punto, se queda la imagen que va ganando poro, pero si os fijáis, se va homogenizando la piel. Se ha quedado como maquillada perfecta, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dejar en este punto. Le voy a dejar un poco menos. ¿Veis ahí la imagen? Chirría algo, ¿no? Porque tenemos los ojos, la boca y, bueno, hay algunos elementos que se ven un poco mal. Pero fijaos cómo la piel está bastante bien. No ha perdido apenas poro. Y fijaos el antes y el después. Fijaos cómo le hemos corregido un montón. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos doble clic en la capa para abrir las opciones de fusión.
y movemos los deslizadores de fusión, el negro para acá, con la tecla Alt, y el blanco para acá. ¿Qué hacemos? Estamos metiéndole, diciéndole que no meta ni los blancos ni los negros, que solo meta tonos neutros. Fijaos el antes y el después. Bueno, veréis el cambio, que es muy sutil, en pantalla es bastante, bastante bueno, o sea, este sería el punto que me gusta a mí de retoque. Pero fijaos cómo en la zona de las pestañas, por ejemplo, hemos perdido un poquito de detalle, ¿no? Lo que vamos a hacer es, con una máscara de capa, lo que vamos a hacer... A ver si responde. En el argot de los gamers, esto es que tiene lag de narices, ¿no? El Photoshop. Alguien es que ha enchufado aquí el emule y está descargando, ¿no? Sí. Bueno. Cogemos la capa, que la tenemos aquí, veis que es gris. Lo que hacemos es que creamos una máscara. Para crear una máscara, sabéis que la podemos crear en blanco, donde todo el efecto se ve, pero la voy a eliminar. Podemos crearla en blanco para que se aplique todo el efecto, o podemos partir de que no se vea nada y con el pincel ir dándole. Para hacer esto, lo que hacemos es que con la tecla Alt damos en el botón de crear máscara. Y con la tecla Alt y dar al botón máscara, nos la crea en negro, entonces no se ve nada de la máscara. Fijaos. Con la tecla Alt me creo la máscara en negro, entonces no se ve nada. Y ahora cojo un pincel en blanco, le voy a poner una opacidad. Cuando tenéis un pincel y queréis cambiar rápido la opacidad, lo tenéis que hacer con números. Si es un 0, se pone opacidad 100. Mirad. Si tenéis un pincel, no tenéis que estar yendo a los tiradores estos. Si le dais al 0, es 100. Si le dais un 8, es 80. Si le dais al 5, es 100. 30, 20. Normalmente, ¿yo qué utilizo? Yo utilizo el 0521, que es 0100, 550, 220 y 110. Normalmente no se utilizan... A mí no me da por utilizar 67 de intensidad. Yo lo hago con 10 o 20 y le vas añadiendo capas, ¿no? Lo voy a hacer, por ejemplo, con un 80. Siempre es bueno no utilizar opacidades totalmente al 100%. Entonces yo pinto encima de la modelo en las zonas donde tiene piel. Entonces me coge ese efecto. Y, por ejemplo, donde no dejaré nunca este efecto es en los ojos, en los labios, en la nariz, etc. Yo le voy a pintar toda la zona de lo que es piel, simplemente. Voy a pintarlo a grosso modo. También tenéis que tener en cuenta que el pincel no es acumulativo. 50% de opacidad, la primera pasada es 50%. La segunda pasada, ¿alguien sabe qué opacidad tiene? 75, correcto. Porque cuando vosotros pintáis dos veces con 100, os da la idea de que 50 y 50 son 100. Y realmente lo que hacemos es pintar un 50% sobre el 50% que tenemos, ¿vale? Ni siquiera el 80% con dos pasadas se hace un 100%, porque lo que utiliza es la transparencia. Hay una fórmula matemática para calcularlo, pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, si le dais dos veces 80, no se hace un 100, o sea, no es un negro, ¿vale? Entonces, le cojo con el blanco, amplío el tamaño del pincel y lo que voy a hacer es pintar encima de la máscara. Bueno, estoy pintando encima de la capa, disculparme, voy a dar control Z. A ver si vuelve. Bueno, después de pintarle todo esto en blanco, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay un método en Photoshop que se llama separación de frecuencias, que se utiliza mucho en moda. Es un truco tremendo, porque desde que se descubrió, casi todos los retoques de belleza se suelen hacer con el denominado separación de frecuencias. ¿Y para qué sirve? La separación de frecuencias sirve... Imaginaos que escucháis música y podéis separar al cantante de la música, ¿vale? Tenéis un grupo de música que no os gusta y decís, quito el cantante y me quedo con la música. Pues con la fotografía pasa con la luz, la exposición, el blanco y el negro, y con el color. Nosotros podemos retocar el color de la modelo y podemos retocarle, por ejemplo, las imperfecciones. Las imperfecciones de la piel son blancos y negros, y por ejemplo una espinilla que tiene el color rojo, podríamos corregir el rojo en una capa y la espinilla en otra. ¿Qué vamos a ganar con eso? Muchísimo más sutileza a la hora del retoque. Bueno, voy a pintar de blanco un poquito así a lo rápido. Más o menos.
¿Cómo hacemos la separación de frecuencia? Lo que hacemos es, vamos a duplicar dos veces la imagen con control mayúsculas E. A una capa la vamos a llamar alta, perdón, baja, la primera, y la segunda la vamos a llamar alta. A la capa baja le vamos a aplicar un desenfoque normal. Filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. ¿Hasta cuándo desenfocamos? Hasta perder el poro, cuando ya no se vea poro. Cuando veamos color y no se vea poro, pero sin pasarnos. No hay que desenfocar mucho tampoco. Por ejemplo, con un 9, un 10 está bastante bien. Dependiendo de la resolución de vuestra foto, cuanto más resolución tenga, más desenfoque que tenéis que hacer porque el poro se nota más. Le damos OK. Y lo que vamos a hacer ahora es un paso alto. Vamos a hacerle un paso alto, pero el paso alto no lo vamos a hacer con el filtro, porque el filtro paso alto no funciona a la perfección. Lo vamos a hacer con aplicar imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en la capa alta la ponemos como antes en luz intensa y le decimos imagen. Vamos a quedar colgado. El truco que os voy a decir funciona a 16 bits. Para hacerlo en 8 bits tenéis que hacer los valores que os voy a dar ahora son distintos. O sea, si solo hacéis fotos en JPG, cosa que no recomiendo, tenéis otros valores. Imagen, aplicar imagen. Lo que va a hacer es que va a coger esa imagen y va a utilizar parte de la de abajo, ¿no? Ahora lo repito. Vale, ¿qué valores tenemos que tener? Bueno, vamos a utilizar la capa. Como estamos en la alta, utilizamos la capa baja, utilizamos invertir, utilizamos el modo de fusión añadir, escala 2, desplazamiento 0. ¿Vale? Si tuvierais una imagen a 8 bits, tendríais que tener quitado el invertir, tendríais que tener el modo en sumar en vez de restar. ¿Vale? Le damos a OK. Esta imagen de estas dos capas es la misma que la que teníamos antes. De hecho, si la quitamos de visualizar y visualizar, hacemos lo mismo. O sea, entre esas dos imágenes hemos construido una. Entonces, nosotros ahora mismo podemos retocar estas dos capas por separado y trabajar incluso más las imperfecciones. Este paso lo podemos haber hecho cuando hemos hecho el parche, el tampón de clonar, etc. ¿Vale? Fijaos. Bueno, pues aquí lo único que tendríamos que hacer es retocar la parte alta y la parte baja. Con el pincel corrector iríamos eliminando todas las imperfecciones. Es mucho mejor hacerlo así que hacerlo con un tampón de clonar porque estamos utilizando a la vez la luz y el color. ¿Vale? Bueno, de todas formas, si buscáis en internet separación de frecuencias, tenéis muchos tutoriales que os explican el mismo método. Es igual en todos los sistemas. ¿Qué haríamos ahora? Pues ir detalle a detalle. Ahora, una vez que hemos utilizado ya la imagen en toda su totalidad, iríamos retocando parte por parte a la modelo. Voy a quitarme todas estas capas para que lo veáis un poquito mejor. Por ejemplo, vamos a corregir la parte de los ojos. La parte de los ojos, ¿qué es lo primero que quitaríais? Las venitas rojas. Pero las venitas rojas, si las quitáis, se nota mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente quitar el rojo de las venitas, que es mucho más sencillo de hacer que incluso quitar las venitas. Podéis coger el tampón de clonar y podéis quitar las venitas, si son muy marcadas, pero no hace falta. Lo que hacemos es, con un lazo, hacéis una selección al ojo, más o menos, no hace falta que sea perfecta. Estoy utilizando el trackpad, así que tengo una precisión total. Seleccionáis el ojo, creamos una capa de ajuste de tono saturación, ¿vale? Y en vez de bajar la saturación como hace mucha gente, porque aquí lo que haces es que le dejas el ojo en blanco y negro, lo que vamos a hacer es elegir los rojos. Eliges los rojos y saturación le bajas. Así permanecen las otras tonalidades de verde y azul. Entonces le hemos quitado casi toda la rojez a la vena y no le hemos perdido en definición. Podemos darle un poquito de luminosidad para hacer el globo ocular un poquito más vistoso,
Pero no os recomiendo que hagáis como esto, que le voy a poner 100, a ver si lo aplica, que se queda el ojo totalmente eléctrico, que parecen los ojos de los niños del maíz, o sea, se quedan los niños, la gente, tremenda. O sea, si veis una foto mal retocada, veis que le ha puesto blanco a los ojos, o sea, el ojo tiene detalle, o sea, no queda bien. O sea, si la imagen tiene... ¿Veis, por ejemplo, el lacrimal, cómo se ha quedado blanco entero? Eso se nota mucho, si la han retocado así, se les queda el ojo entero. Hasta la parte que es sangre lo tienen blanco, es la leche. Esta sería más o menos la forma de hacer los ojos. Por ejemplo, el iris. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Creamos con un marco la zona del iris. Creamos una capa de ajuste de niveles. Hay un modo de fusión muy bueno para sacar los iris, que es el de sobreexposición lineal añadir, que saca mucho el iris, saca mucho el detalle, le genera mucho contraste. ¿Qué pasa? Que se nota el recorte que le he hecho. ¿Veis que se nota mucho el recorte del lazo? Os vais a la ventana máscaras, siempre que hagáis cualquier cosa con capa de ajuste y máscara, yo lo hago siempre igual. Hago la selección de una forma estilo McGowan y luego cojo el desvanecer en la máscara y le bajo un poquito. ¿Vale? Y ahí ya tengo un ojo más o menos decente. Si quiero bajar el efecto que le he creado, lo que hago es que le bajo un poquito la opacidad o se la subo. Fijaos, un ojo y otro, y tenéis que comparar. Los ojos, es muy bueno que os vayáis para atrás y veáis cómo tienen los ojos, porque hay veces que se te quedan como faros de coche, o sea, dices, madre mía, hay que quitarle luz, porque así queda bonito, pero cuando lo ves desde lejos, pues no queda tan bien. Si la chica ya tiene unos ojos tremendos, si le hacéis esto, se queda tremenda, ¿no? Porque no es natural. Fijaos el antes y el después. Bueno, pues queda bonito. Si ahora queréis añadir el otro ojo, pues nada, cogemos un pincel y lo que hacemos es que pintamos en esta capa de ajuste en la zona del ojo, con blanco para que aparezca y con negro para que desaparezca. Entonces igualáis los dos ojos. Igualarlos en la misma capa, porque si no os va a quedar un ojo como los huskies. Os van a quedar ahí a dos colores. Por ejemplo, la zona del labio. Los labios son bastante complicados, por lo menos me lo parece a mí, de retocar, porque se nota mucho cuando retocas un labio. Se quedan como muy prominentes, ¿no? Los labios se pueden retocar con los pinceles o con las selecciones, pero bueno, yo recomiendo que lo utilicéis, que lo retoquéis con los trazados. Los trazados es una herramienta, pues como si utilizáramos un Illustrator o cualquier herramienta de diseño vectorial. La herramienta pluma os va a crear un trazado. Entonces vosotros vais dibujando. Voy a coger el otro trazado normal. Vais dibujando el labio, porque es importante que el labio retocado en belleza quede muy definido. Entonces, si lo hacéis con pinceles, se va a desenfocar mucho por los lados. Entonces, es mejor hacerlo con cuidado con la herramienta esta pluma. Después lo podemos a convertir en una selección, igual. ¿Qué secreto tienen los labios? Que le tenemos que dar un poquito de color, le tenemos que dar volumen, que es darle color y darle oscuridad en los laterales, y en el medio darle un brillo para hacerle un glossy, pues como se maquilla realmente, ¿no? Cogemos el ojo, vamos creando estas líneas, como veis son curvas de Bézier muy sencillotas de manejar, si os equivocáis no pasa nada, porque las podéis editar ahora. ¿Vale? Voy a hacerlo en plan rápido, la voy a cerrar. Después, para modificarlas, yo lo que hago es que cojo la herramienta Convertir punto de ancla y voy cogiendo con estas herramientas, con la tecla Control o Command, a ver si me deja, las puedo convertir. Fijaos que es muy sencillote, porque puedo, de una forma muy precisa, es que con el trackpad esto es horroroso, y las vamos moviendo. Si queréis mover una de sitio sola, en vez de las dos, utilicéis la tecla Alt, y si queréis mover el punto, utilicéis la tecla Control. Vamos a mover este, que queda bastante mal. Más o menos. Una vez que tenéis hecho el trazado, veis que no es perfecto, pero yo quiero que veáis el efecto, le dais, opa, que le he borrado, a Command más Enter, y lo que es el dibujo me lo va a convertir en una selección, y ya puedo trabajar con ella de una forma más sencilla. A ver si me lo crea. Como ya os he dicho, vamos a darle oscuridad
en las zonas exterior e interior, le vamos a dar brillos. El color del pintalabios es complicado. Tenéis que ver si queda bien o mal, porque ponerle un color, los colores de los pintalabios no son tan chillones como los del maquillaje. Vale, a ver si me responde. ¿Veis? Con control o command enter me crea la selección. Bueno, si me he salido un poco, como en este caso, cojo un lazo y le añado. ¿Y qué voy a hacer? Pues fijaos, para, por ejemplo, el color, le creo una capa de tono saturación. Por ejemplo, le voy a dar un poquito más de saturación, incluso le podéis cambiar la tonalidad. ¿Vale? Fijaos los bordes, cómo se notan. ¿Vale? Vamos a dejarle ahí rojizo. Como os he dicho antes, cogéis la ventana de máscaras y desvanecéis, para que no se noten los recortes. Si queréis utilizar esta selección que teníamos antes, es sencillito. Nos vamos a la ventana de canales. Aquí tenemos la selección hecha. Cogemos esta herramienta, que es crear selección, y la volvemos a tener. Siempre que nos situemos en cualquiera de las máscaras, podemos volver a coger la selección. Por ejemplo, ¿qué le voy a hacer? Un ajuste de niveles. Al final es darle luz y quitarle luz. Le ajusto un poquito los niveles, veo dónde rompe. ¿Vale? Veis que queda más oscuro y más claro, pero que no queda realista, porque he aumentado el color. Por ejemplo, lo pongo en modo luminosidad. Vuelvo otra vez a la máscara y la desvanezco. ¿Vale? Vamos dándole capas de realismo. Es bueno ir para atrás e ir para adelante. ¿Vale? Esta, por ejemplo, está quedando bastante bien porque queda integrado el color. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues podríamos hacer miles y miles de pasos hasta llegar a la imagen final. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutillos? 10 minutillos. Gracias, Ricardo. Por ejemplo, el maquillaje, que es muy importante. Esta chica estaba muy maquillada. Tenía mucho color, pero el flash le ha quitado casi todo el efecto de maquillaje. ¿Qué podemos hacer? ¿Recuperar ese maquillaje o darle un poquito más de maquillaje, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Igual que hemos hecho con los labios, pero de una forma incluso más rápida. Fijaos, cojo una herramienta de lazo. Voy a hacer zoom en el ojo. Lo que voy a hacer es seleccionar zonas donde quiero aplicar maquillaje. No os preocupéis en pasaros, porque lo que lo vamos a hacer es desenfocar luego, difuminar un poquito las zonas de alrededor. Aquí podéis utilizar incluso colores que no se han utilizado. No queda mal del todo. ¿Veis que tiene un poquito de color aquí, ¿no? Que tiene amarillo, que le traspasa la ceja. Pues es tan sencillo como hacer la selección. Por ejemplo, creamos una capa de ajuste. Podemos utilizar cualquiera. Por ejemplo, yo le voy a dar una de tono saturación. Le voy a dar aquí a colorear. Le voy a poner un amarillo, por ejemplo. ¿Lo veis? Me voy a la máscara, la desvanezco, que es básicamente desenfocarla. Y ya casi hemos recuperado todo lo que es el maquillaje. Podemos utilizar otros colores. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, aquí pegarle un golpe de azul, igual, creamos una capa de ajuste de tono saturación, le damos aquí a colorear, por ejemplo, le damos aquí a este azul, le vamos a poner chilloncete, le damos aquí a desvanecer, vemos que se integra e incluso le podemos bajar la opacidad. Ahí está. ¿Vale? Así iríamos maquillando a la modelo. Tener en cuenta que para saber maquillar en Photoshop es lo mismo que saber maquillar en realidad. Yo no sé, yo me guío, oye, ¿qué colores le puedo poner? Bueno, pues eso. Y si no sabéis maquillar en Photoshop y le queréis poner color, le ponéis una opacidad bajita para que no se note mucho. Como habéis visto, hemos ido de lo global a lo básico. Vamos a ir luego centrándonos en detalles. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle una técnica que es la técnica del dodge and burn, que es darle luces a la piel y darle sombras. Vamos a volver a reiluminar la cara, ¿no? Podemos hacer la iluminación, que bien no hemos podido porque no hemos tenido los medios o porque queremos remarcar un poco la iluminación, incluso el maquillaje, todos los iluminadores que no se han dado en el maquillaje, pues podemos ponérselos. ¿Cuál es el método más rápido para hacer un dodge and burn? Bueno, se puede hacer de diferentes formas.
Yo os recomiendo la siguiente. Os creáis una capa nueva, la rellenáis de gris, la ponéis en modo luz suave. Si os fijáis, si ponemos una capa de gris en modo luz suave no se ve, porque las capas de en medio, las de superponer, luz suave, luz dura, solo tienen en cuenta los blancos y los negros. Para él el gris es transparente, ¿no? Entonces, con un pincel, con blanco y negro y con opacidades pequeñitas, por ejemplo, le vamos a poner una opacidad del 50%, vamos a reiluminar la cara. Por ejemplo, vamos a ponerle más sombra en la zona donde él quiere sombra y le vamos a hacer un 3 para iluminarla, ¿no? Bueno, pues cogemos con luz y le vamos pegando aquí golpes de luz. Si queremos más, pintamos otro poquito más. Esto sirve para cualquier fotografía, o sea, si queréis dar luz y quitar luz, sirve prácticamente para cualquier foto. Por ejemplo, el pómulo tiene que oscurecerse. Fijaos que no estoy teniendo mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora voy a desenfocar mucho. Incluso si tenéis que aplicar varias capas hasta lograr el efecto, es mejor ir despacito que ir muy rápido. Por ejemplo, la nariz. ¿Qué vamos a hacer la nariz? Pues le vamos a crear una sensación de las dos zonas de fuera más oscuras y la zona de dentro más clarita, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es eso. Fijaros la comisura de los labios, pues aquí se la podemos marcar un poquito. Si hacéis una foto a la modelo que no tenga la camisa hasta aquí, le podéis marcar incluso un poquito los huesos, que se nota bastante bien. Vale, voy a coger el pincel, le marco, fijaos que lo estoy marcando un poco a lo bestia, la comisura está de los labios que os he dicho, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Pues desenfoco mucho, filtro, desenfocar, desenfoque a gaussiano, más o menos ahí no se nota, y le bajo un poquito la opacidad, el antes y el después, ¿vale? Esto hay que hacerlo con cuidado y despacito. Fijaos la barbilla como ha salido un poquito, como el pómulo se marca más, incluso podría crear o restarle un poquito, por ejemplo, luminosidad aquí, me cojo con menos luminosidad y con blanco, menos opacidad, perdón, y le vuelvo a corregir un poquito. Cojo con el negro, cojo el pincel, lo hago un poquito más, etcétera. Y lo que voy haciendo es dar luz, quitar luz. Por ejemplo, aquí le voy a dar quitar luz. Vale. Y de esta forma podemos reiluminar un poquito la cara. Vale. Si veis que es muy heavy, le bajáis un poquito la opacidad. Esto queda bastante bien siempre el darle volúmenes a la cara. Bueno, ya más o menos hemos hecho todos los pasos de lo que es un retoque. Como veis, hay que hacer cosas intentando que el retoque no dañe mucho la imagen. Como paso final, pues tendríamos que imprimirlo o exportarlo para la web, ¿no? Siempre hay que enfocarlo, siempre una imagen hay que enfocarla y sobre todo hay que enfocarla al final. Y nunca cojáis una foto con el enfoque y lo acopléis. Siempre que guardéis una foto como JPG como final, guardadlo sin el enfoque, porque no sabéis luego a dónde lo vais a enviar, si a la web o una imprenta. Entonces, dependiendo de la resolución, tendréis que enfocar más o menos. Yo lo que voy a hacer es acoplar todo para que vaya un poquito más rápido este último paso. Vamos a hacer un enfoque que es sobre todo para pieles. Lo que hace es que enfoca mucho el poro y queda muy bien cuando lo imprimís. Es el enfoque del canal rojo. Nos vamos al canal rojo desde la ventana canales y vamos a seleccionar todas las zonas blancas del canal rojo. Con la tecla Command hacemos clic en el canal rojo y nos ha cogido la luz del canal rojo. Solo vamos a enfocar ahí, ¿vale? Porque el canal rojo es el que contiene casi toda la información del color de la cara de la chica, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a la imagen. Bueno, me voy a volver a canales, que si no lo estoy viendo con el RGB. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Filtro. Enfocar. Máscara de enfoque. Le voy a meter bastante para que lo veáis y le doy OK. Voy a seleccionar, voy a hacer zoom. Voy a poner la historia. Me he ido para atrás. Así que conseguimos
estamos enfocando sobre todo las zonas de luces del color rojo, entonces enfocamos mucho la piel. Queda bastante bien en este tipo de retrato. Otros métodos rápidos para enfocar, el método de paso alto. No sé si lo conocéis algunos, es un método muy sencillo, que es duplicar la capa, aplicáis un filtro paso alto y lo ponéis en modo luz suave, ¿vale? Luz intensa o cualquier modo de estos. A ver si vuelve y veis la diferencia del poro. Esto queda muy bien porque daos cuenta que cuando imprimís una imagen, la imagen pierde un poquito la gota de la tinta cuando cae, desenfoca un pelín la imagen. Entonces siempre tenéis que sobreenfocar un pelín cuando vais a imprimir. Me voy para atrás, que parece que he deshecho los cambios demasiado. Esto es bueno siempre ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y ver sobre todo si lo que estáis haciendo está mejorando la foto o la está empastando. ¿Cuándo parar? Cuando veáis que la foto os gusta. Si veis que la foto ya os ha gustado, pues podéis parar. Vale. Voy a seleccionar, voy a hacer una captura. Antes y después. ¿Veis el...? Bueno, no, este es el antes y el después, pero del antes y el después total. Fijaos aquí el poro. ¿Veis qué textura tiene más buena? Esto cuando lo imprimís va a quedar bastante bien. Y para terminar, pues bueno, los trucos que os he dado de fotografía, pues cómo orientar la mirada con el desenfoque, con la luz, etcétera, los podemos aplicar ahora de forma general. ¿Cómo queremos iluminar la cara para que cuando la persona la vea, primero se fije en el ojo y haga un recorrido, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente lo que os he comentado antes, dar luz y quitar luz. Fijaos simplemente cómo oscureciendo la zona que no queremos y cómo lo vamos a hacer. Toda esta zona de aquí, voy a coger el otro lazo, he cogido la selección rápida. Toda esta zona de aquí es la que nos interesa, incluso la parte de arriba del brazo. Llegamos a la mirada. ¿Y qué hacemos? Por lo contrario, oscurecerlo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a las curvas, oscurecemos. Como es la parte contraria a la que queremos oscurecer, nos vamos a la máscara y la invertimos. Simplemente dibujando. No hacen falta grandes efectos para oscurecer la imagen. La invertimos. Ahora se nos va a quedar oscura justamente la zona contraria. Si el ordenador quiere hacerlo. Fijaos cómo se ha oscurecido, pero se ha oscurecido muchísimo. También se nota el corte. Como antes, nos vamos a la ventana máscaras. Desvanecemos. Fijaos que aquí muchísimo. Aquí tenemos que desvanecer tela. Esto básicamente es un viñeteado. Lo podéis utilizar para viñetear fotos de la misma forma. A ver si se ve el efecto. Las correcciones de niveles y curvas, vale, ya se ha aplicado el efecto, veis que es brutal. Siempre que hagáis correcciones de niveles y de curvas, tenéis que ponerlo en modo luminosidad, porque las correcciones de niveles y curvas afectan al color. Si lo ponemos en modo luminosidad, van a afectar a los blancos y a los negros, pero no afectan a las zonas de color. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es bajarle un poquito la opacidad. Fijaos el antes y el después. Pues son cambios sutiles que nos van a permitir guiar la mirada. Y lo último que haría yo en esta foto, fijaos que lo que hemos hecho es darle luz, podríamos utilizarle, seguir dándole zonas luz a los ojos, etc. Pero tenemos, por ejemplo, mucha parte enfocada, tenemos casi todo está enfocado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, os recomiendo que cojáis la cara y lo del fondo lo desenfoquéis. No os voy a enseñar cómo, porque tardaríamos un ratito, pero hay un filtro muy bueno que se llama, de la marca OnOne, Focal Point. Focal Point es el mejor filtro para hacer desenfoques de lente, porque queda muy realista. Hacéis una selección, o sea, desenfocáis, y queda muy realista, queda como si fuera una óptica real. El de Photoshop está bien, pero tarda muchísimo en realizarse. Bueno, y para... Para terminar, pues daros mi correo electrónico. Si tenéis alguna duda, me lo podéis escribir al correo electrónico. Podéis entrar en la web para bajar los capítulos del podcast. Dar las gracias a todos, dar las gracias a Ricardo por la organización, que ha sido excepcional. Dar las gracias a María por haber venido a acompañarme.
y dar gracias sobre todo a mis amigos de la Asociación Fotográfica, que de los que aprendo normalmente mucho más de lo que yo les puedo llegar a enseñar, ¿no? A Tony, a Gus, a Belén, a José Luis Haces, me voy a poner a llorar, ¿eh? A Nacho, a todos mis amigos de Segovia que me estarán viendo, me olvidaré de un montón. Un saludo a todos, muchas gracias por venir. Siento que el ordenador haya sido tan fastidioso. Intentaré grabarlo entero para que lo podáis ver en vuestra casa. Muchas gracias por venir.